porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esas lecturas de hoy que la Iglesia nos regala en este cuarto domingo del tiempo ordinario es una buena noticia para aquellos que se encuentran hoy débiles, para aquellos que se encuentran hoy sufriendo, llorando, pobres. Hoy comenzamos a escuchar lo que se llama el sermón de la montaña. El sermón de la montaña consiste en tres capítulos en el Evangelio de Mateo, que es Mateo 5, 6 y 7. En esos tres capítulos el Señor describe la imagen del cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué cosa debo yo de hacer como cristiano? Ahí está todo. En esos tres capítulos está la descripción, es como el espejo del cristiano. Entonces, durante este mes completo, todos los domingos cuando vengan, vamos a escuchar un trozo de ese sermón, para ayudarnos un poquito a ver a lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Entonces, es importante ver por qué esto es algo radical, porque verdaderamente lo que hemos escuchado hoy es algo radical, es algo que no tiene sentido lo que Jesucristo hoy está anunciando, porque dice: dichosos los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir? Dichosos aquellos que se encuentran hoy pobres, obvio, no de dinero, pero pobre de espíritu. Pobre en el sentido de que nos vemos tal vez hoy enfrente de nuestros pecados, nos vemos con nuestro carácter que tenemos, que tal vez no es un carácter bien, bueno, fácil. Nos encontramos que tal vez con cualquier cosa nos molestamos, que solamente que me miren mal ya pierdo la paz, ¿sabes? Nos encontramos que somos pobres, que no, que me entienden, no somos fuertes. El Señor te dice que hoy, dichoso tú, si eres así. Felicidades, si esa es tu situación de hoy. Y continúa diciendo, dichosos aquellos que lloran. ¿Hay alguien aquí que está llorando? ¿Hay alguien aquí que por la situación en la cual están viviendo hoy están llorando? Tal vez se encuentre que la situación en el matrimonio es un desastre. Te encuentra con el otro que es imposible amarlo, perdonarlo, y te encuentra tal vez hoy llorando dentro. Tal vez por los hijos, ¿cuántas lágrimas? Ustedes que son padres aquí, ¿cuántas lágrimas no han tenido que derramar por los hijos de ustedes? Porque son desobedientes, porque hacen las cosas que tú no les dices, no quieren estudiar, de cierta manera se meten con los tipos que no se tienen que meter, tú le dices no tengas novia, como quiera, lo tienen a escondida, te das de cuenta que están viviendo una doble vida, te estás dando de cuenta de que están en pornografía, en droga, ¿me entiendes? Muy obvio. Un padre descubrir esos sufrimientos y esas cosas que están viviendo nuestros hijos nos hacen sufrir, nos hacen llorar, porque
sufriendo. ¿Cuántos que estamos aquí nos encontramos sufriendo a través de una enfermedad que tenemos? ¿Me entiende? Que ya tal vez no hay cura. Tal vez nos vemos sufriendo por la situación que estamos en este país, por la situación en la cual estamos en la casa, el matrimonio, los hijos, tal vez en la escuela. Aquellos que son jóvenes que están en la escuela y se encuentran que odian la escuela, that they're doing bullying on you, que de cierta manera te molestan, te buscan, quieren pelear contigo, no te hacen la vida fácil y te encuentras sufriendo en esta situación. Hoy el Señor te dice: dichoso tú, felicidades. Dices: dichosos aquellos que tienen hambre de justicia, que significa que te han hecho una injusticia a ti. Alguien te ha hecho una injusticia, alguien de aquí te ha robado algo que es tuyo, alguien de aquí se les ha aprovechado, alguien se aprovechó de ti. Entonces, hermanos, hoy el Señor te dice: felicidades, I'm happy, dichoso tú. Y continúa finalizando diciendo: alguien te está persiguiendo, alguien te está haciendo la vida imposible, alguien te está acusando erróneamente, alguien te está acusando erróneamente, ¿entiende? Alguien te está levantando falsos testimonios a ti. Entonces, hermanos, ustedes se dan de cuenta que es una locura lo que el Señor está diciendo. Señor, ¿cómo tú quieres que yo me alegre si de cierta manera estoy viendo mis pecados? ¿Cómo quieres que me alegre si estoy constantemente llorando, si estoy sufriendo, si me han hecho daño? Y el Señor nos recuerda en la segunda lectura que es por eso que el Señor nos ha elegido. El Señor nos ha elegido cuando nosotros éramos débiles. El Señor ha elegido a los débiles de este mundo, a los pobres de este mundo. El Señor no ha elegido a los fuertes, bonitos, inteligentes, capaces. El Señor ha elegido a los más débiles, aquellos que se encuentran llorando, aquellos que ven sus fracasos en la vida en sus manos. Es aquellos a quien el Señor los ha elegido y los tiene aquí, hoy. Hermanos, usted tiene que ver que eso es lo que te ha, ese es el ticket, ese sufrimiento que tenemos, eso que nosotros queremos quitar de nuestra vida, ese es el ticket que te ha ganado la lotería. Imagínate, la cosa que queremos quitar, la cosa que nosotros nos abochornamos, la cosa que odiamos más en este mundo, es lo que el Señor se ha enamorado de nosotros. Hermanos, porque dime tú, ¿dónde estaríamos nosotros si el Señor verdaderamente nos diera todo lo que tú quisieras? ¿Dónde estaríamos nosotros si tú no tuvieras ningún sufrimiento? ¿Dónde estarías tú si el Señor te hubiera hecho a ti fuerte, independiente? ¿Dónde estarías tú si de cierta manera todo el mundo te amaría, hablara bien de ti? ¿Dónde estuvieras tú hoy? Sin duda, no estuvieras tú aquí hoy, sentado donde estás sentado hoy. Sin duda. Tal vez estarías haciendo la línea en el iPhone para comer el pancake en la mañana con los hijos, ¿verdad? Porque eso es lo más importante el domingo en la mañana, ¿verdad? Ir a IHOP y comer pancake con los hijos.
pecados nuestros. Entonces, hermanos, esto es para que hoy, en medio de esta situación, nos encontremos verdaderamente dichosos. El mundo te dice que todas esas cosas es una maldición. El llorar es una maldición. El sufrir es una maldición. El ser pobre es una maldición. Es un problema que hay que arreglar. Hay que buscar justicia. Eso es lo que nos dice el mundo. Y eso es lo que muchas veces tal vez nosotros creemos hoy. Por eso es que esta palabra, este sermón de la montaña, es algo radical, hermanos. Algo radical. Por eso es que, hermanos, no todas las religiones son iguales. Cuando alguien te diga eso, es mentira. Todas las religiones no son iguales, porque esto es el cristianismo. Ninguna otra religión te dice: alégrate si llora, alégrate si eres débil, alégrate si eres pobre. Ninguna otra religión te dirá eso. Ninguna. Entonces no me vengan a decir que todas las religiones son iguales. Ahora, es importante ver si queremos que esto se haga carne en nuestra vida. Porque tal vez hoy nuestra vida, nosotros, no la vivimos así. No vemos nuestros sufrimientos, nuestra pobreza, nuestra debilidad. Tal vez solo lo vemos como una bendición. Y por eso es que este sermón de la montaña, hermanos, es una promesa. Es una promesa. No es algo que tenemos que hacer. No es algo que tenemos que cumplir. No es un moralismo. Este sermón, algún día el Señor te lo va a dar cumplido a ti. Algún día tú podrás ver tu sufrimiento y poder bendecir a Dios y poder ver: Señor, gracias porque me hiciste feo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me hiciste pobre. Gracias. Gracias, Señor, por esos hijos que tú me has dado. Señor, gracias. Algún día el Señor te dará esa gracia, si tú se lo pides, y si tú lo quieres, y si tú ves que verdaderamente esa es la verdad. Porque el mundo tiene otra verdad. El mundo tiene otra bienaventuranza. El mundo, las bienaventuranzas del mundo son totalmente la opuesta de esta. El mundo dice: feliz tú cuando eres rico, feliz tú cuando nunca tengas que llorar, feliz tú, dichoso tú, cuando eres fuerte y nadie se atreve a decirte nada a ti, dichoso tú cuando eres inteligente y tienes una respuesta para todo, dichoso tú cuando de cierta manera te aplaudan, cuando piensan bien de ti. Dichoso tú cuando todas estas cosas se dan, cuando eres saludable, cuando de cierta manera lo tienes todo. Eso son las bienaventuranzas del mundo. Eso es muchas veces lo que todos buscan y desean. Por eso, hermano, que la respuesta a todas las bienaventuranzas, el Señor dice: porque ellos heredarán el cielo. Ellos heredarán el cielo. Y esa es la promesa que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, hoy deberíamos de salir de esta iglesia contento, con esperanza, independientemente de nuestra situación, independientemente de mi tristeza, mis fracasos, de los problemas que tengo.
porque eso ha sido lo que se ha enamorado Dios de nosotros. Nuestra debilidad ha sido lo que el Señor se ha enamorado más. ¿Por qué lo quiere quitar? ¿Por qué lo quieres, te lo quieres remover? Es como las chicas que tienen ese, ¿cómo se llama esa cosita negra que a veces tienen las mujeres? ¿Acné? ¿Eh? ¿Acné? ¿Qué? Lunar. ¿Sabe que a veces una mujer tiene unos lunares bonitos ahí que, ¿me entiende? ¡Guau! ¡Wow, qué bonito! ¿Me entiende? Y muchas veces es lo que nos llama la atención de, ¡ah, oh, qué lunarcito, cómo se le ve! ¿Me entiende? Ese lunarcito para el Señor es como nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. Y muchas veces nosotros no lo queremos quitar. Queremos hacer cirugía, no nos gusta. Pensamos